Good evening, people. Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine. Good. It's okay. Good, very good, very good. I like to hear that. I like to hear that. Life will bring you adversities. ¿Qué digo ahí? Life will bring you adversities. La vida es una adversidad, no. Will bring you adversities. Vivir a pesar de las adversidades. Life will bring you, ¿para qué sirve el will? Future. Entonces yo le digo, mire, voy para el súper. Usted me dice, bring popcorn. Bring popcorn. What's the meaning of bring? Bring popcorn, please. Traer. Y como estoy diciendo, will bring, le digo, traerá. So life will bring you adversities. What's the meaning of adversities? Adversidad. La vida traerá adversidades. Exactly. Pero siempre hay que estar with a positive attitude. With a positive attitude. Pero siempre hay que estar positivos. With a positive attitude. Attitude. Una actitud positiva. Yeah, una actitud positiva. Very good. Welcome back. What time is it? 8 o'clock. It's 8 o'clock. What time is your life skill training? What time is your life skill training? Is this an English training or a life skill training? ¿Qué dijimos que era life skill? Ahorita se lo voy a poner en el chat. Habilidad de vida. Ajá, correcto. Una habilidad de la vida. So, ¿este curso es curso de inglés o un curso de habilidad de la vida? Habilidad de la vida. Exactly. Porque una vez usted aprende inglés, una vez usted aprende inglés, usted se va a desenvolver mejor en la sociedad. Usted se va a desenvolver mejor en otro país. Ahorita estamos acá, pero usted no sabe de aquí a 2 años. Puede estar en México, the United States, I mean, somewhere, anywhere. Okay. What's today's date, people? Today's date? What's today's date? 17th February. 17th of February. 17th of February. Right? What year? 2022. Okay. How do you say pasado mañana in English? The day after tomorrow. Very good. Tomorrow. Yes, the day after tomorrow. How do you say anteayer? The day before yesterday. Very good. Today, we're going to cover days of the week. ¿Qué aspecto se acuerda usted de days of the week? ¿Cómo se escriben? Lowercase or capital? Capital. Inician con capital letters. Uh-huh. They start with capital letters. And what's the meaning of capital letters? Mayúsculas. Exactly. Exactly. So in Spanish, ponemos lunes, martes, miércoles y van con minúscula. English is different. Days of the week, you write them with capital letters. ¿Y los meses cómo se escriben? ¿Se pueden escribir con minúscula? Can you write it with lowercase? Capital letters. Exactly, capital letters. Entonces, si usted se había olvidado de este dato, write it again. Vuelve a escribirlo. De hecho, le iba a comentar, teacher, de que
Estaba haciendo los ejercicios de la plataforma. Ajá. Y me asusté por un momento porque me salieron todas malas. ¿Y por qué le salieron malas? A eso es lo que voy, solo porque no les había puesto el punto final. Correcto. A mí también me pasó lo mismo. Correcto, correcto. Entonces, por eso les decía, hay veces que por un signo de puntuación... Tan mal alumna soy. The platform will not read it. The platform will not recognize it. Entonces, siempre ahí, si se la tira mala, diga, ¿qué está mal acá? ¿Qué está mal acá? Remember punctuation. Pero hay algo que no sé si solo fue a mí que me pasó, pero en las, quiero ver cuáles fueron, en las negativas tuve que copiar y pegar la parte de arriba por el apóstrofe, porque en el teléfono sí, como que lo da en tipo cursiva y ahí está rectecito y solo por eso me salía mala. Okay. Correcto. Sí, a mí también me pasó igual. Yes. Good. Pongan atención todos lo que están comentando sus compañeros para que no les vaya a suceder lo mismo. Y si les sucede, pues ya saben cómo solucionarlo. Ya. Yep. Copy-paste. Okay. Yeah, copy-paste. Sí. Copy-paste. Paste. Good. Is your computer English or Spanish? My computer is in English, but my cell phone... perdón, al revés. Okay. My computer in Spanish and my cell phone in English. Okay. So, recuerde, todo lo que usted ocupa diario, cell phones, computers, television, everything has to be in English. Y acuérdese lo que le pregunté la vez pasada. What was the last animal to discover water? What's the answer? What was the last animal to discover water? A ver, ¿quién se acuerda cuál fue el último animal en descubrir el agua? Ya les había dicho. Ajá. I don't know. You don't know? Ok, les voy a recordar. Ajá. Dolphin. No, no sé si escucho eso. El delfín. The dolphin. Not exactly. Bueno, les voy a dar el beneficio de la duda. Probablemente se lo dije en otra clase. El último animal en descubrir el agua fue el pez. Why fish? Why? Ajá. ¿Por qué fue el pez el último animal en descubrir el agua? Ah, este es el agua, dijo. Why? ¿Por qué? Porque ahí vivía. Exacto. Fish was in its natural habitat. Estaba en su hábitat natural. Ah, este es el agua. Yo aquí vivo. El agua es normal para el pez. Entonces, el inglés tiene que ser algo normal en su vida. No solamente de 8 a 10. Every day. All day. When you open your cell phone, tiene que empezarse a bombardear con vocabulario en inglés. Si puede, if you can change the language of your computer, si puede cambiar el idioma de su computadora, póngalo en inglés. Y así sucesivamente. También otro tips, teacher, ver las películas, o sea, si tienen Netflix o Amazon o lo que sea, verlas en inglés, aunque uno no le entienda. Exacto. Les preguntaba en los primeros días. Ajá, go ahead. Ajá. Yo hago eso, pero siempre lo pongo abajo, lo de español, va, para no perder la secuencia de la película. Okay. Pero estaba descubriendo un día de esto, que estaba viendo una serie, que se puede como que el ritmo de la voz se puede poner un poquito más lento. Ajá. Sí, ponerlo en inglés, ajá, que esté más lento para... Porque algunas veces, ahí en las películas y todo, es como que muy corrido y uno se queda como que no entendí, solo como palabritas agarro. Ok, ok. Les vuelvo a hacer la pregunta. Voy a coger. Perdón, que yo he descubierto, ¿sí? Yo antes hacía eso que hacía la compañera, lo ponía en español, pero considero que es mejor poner el subtítulo en inglés, porque a veces uno no sabe qué es lo que está hablando, pero tal vez si lo leemos, sí sabemos la palabra, y como que pensamos más en inglés y no en español. Ya. Considero yo, ¿verdad? No sé qué piensa usted sobre eso. Ok, todos tenemos different learning styles. Usted tiene que inclinarse al que más le funciona a usted.
Si usted se siente que está aprendiendo más poniendo los subtitles en inglés, do it. Si el poner... Yo sé hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque más que todo lo pongo como en inglés y subtítulo en español por el hecho de a la hora de hacer preguntas, como la entonación, cómo okay. se hace. Ajá, porque tal vez, digamos, yo lo puedo leer de una forma, pero es diferente, así que lo estoy moviendo a cada rato ahí. Right, right. A ver, alguien que me diga una disadvantage, una desventaja, water, please, de poner los subtitles en Spanish. ¿En qué nos daña eso? Que no puede vincular la pronunciación de las palabras con la letra en sí de la palabra, o sea, cómo está escrita. Ok, entonces, sí, no se pierde. El matching, ok, ese matching. Es uno. Another disadvantage. Y que también tenemos que dejar de pensar en español y empezar a pensar en inglés. Exactly. Porque cuando usted, when you activate the Spanish subtitles, usted empieza a leer la película y ya no le pone atención al listening. Le vuelvo a preguntar, ¿cómo aprendió usted a hablar español? Did you receive Spanish classes or did you learn naturally? ¿Cómo aprendió? Naturally. Naturally. And what is naturally? What is naturally? Ajá. Listening. Exactly. Bien, y lo que decía el compañero, aunque usted no entienda, cuando usted estaba pequeñito, le hablaban. O ninguna ocasión le dijeron, no le hables, no te va a contestar. No le hables, no te entienda. No sucede así. Entonces, el niño de tanto oír empieza a repetir. So you should do the same. Questions or comments? Questions or comments? No? Okay, so we have the midterm exam today. I will have some spelling, simple present, and other things, y otras cuestiones que tenemos por ahí. So entonces, voy a darles el examen ahorita. Usted termina. Le voy a mostrar el examen y usted me dice en cuánto tiempo lo puede hacer. Puede chequear sus apuntes, puede chequear su libro. Si de verdad necesita hacerlo, that's okay. Lo que yo quiero es que usted dice, yo me acuerdo de eso, yo sé dónde está y lo entiendo. Entonces, no hay problema. Pero a medida que vamos avanzando, ya el libro, el cuaderno ya no va a ser permitido, sino que vamos a tener que ir a haciéndolo según nos acordamos. Questions or comments? Sí, teacher, una consulta. ¿Las dos horas van a ser solamente del examen? No, por eso les vuelvo a repetir. Les voy a mostrar el examen y usted me calcula en cuánto tiempo lo puede desarrollar. 5, 10 minutos, 9 minutos, 7 minutos, me va a decir usted. Ok, sorry. Ok, let me open... What's up? How was your day, people? ¿Cómo estuvo su día? Busy, relax. Algunos les había dicho. Cansadísimo. Hectic. ¿Se acuerdan todos de lo que es hectic? Hectic. Muy cansado. Yes, very tired. Very tired. Let me check who's writing. Buenas noches, este día no podré estar en clase. Hoy hay examen. Voy de camino. Cuando llego, me conecto. Ok, es a la 8:01, a saber por dónde andará esta persona. Ok. All right, so I'm going to give you the... Vamos a darle un par de minutos a esta gente para que todos tengamos la misma cantidad. Give me a second. Okay. Can you see my book? Yes. Okay. Page 27, part 2. Page 27, part 2.
Vocabulary. Vocabulary practice. Yes. Vocabulary practice. Write the days of the week in order. So how many days are there in 1 week? How many days are there in 1 week? Monday. Listen carefully. How many days are there in 1 week? Seven. So, seven. Ahorita lo que va a hacer, usted me va a escribir esos siete ahí en su libro. Yo sé que ya todos lo tienen impreso. Go ahead. Monday. Y si por alguna razón no tiene el libro todavía, lo escribe en su cuaderno. No problem. Una vez usted lo haya escrito, me va a poner, my favorite day of the week is because, acá se lo voy a poner en el chat, permítanme. Chat. Creería que todos vamos a decir Friday, teacher. Ok. Y va a poner, because it's my last day of class, probablemente van a decir. My favorite day of the week is Saturday because I don't work. ¿Qué puse ahí en el chat? Mi favorito día de la semana es el domingo porque el sábado porque no trabajo. Exactly. So lo mismo va a hacer usted. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. No. Monday. Pero va a decir cuál es su día favorito y por qué es su día favorito. Monday. Tuesday, Wednesday. Okay. Ok, puso el compañero, la compañera, perdón. My favorite day of the week is Friday because it is the last day of work. A ver, ¿qué le faltó? El mensaje está claro y está muy bien redactado. Le hicieron falta dos cosas. ¿Qué dos cosas le hicieron falta a la compañera? Because it is, ajá. ¿Qué dos cosas le hicieron falta? Days of the week, ¿con qué letras se escriben? Dijo usted que mayúscula los días de la semana. Ok, ¿y con qué se cierra una oración? El conjunto. Ok, very good. Ok, so vamos, todos pongámoslo ahí, your favorite day of the week. My favorite day of the
Y estas se le deben de enviar donde lo que vamos llenando. Al chat de Zoom. Ah, del Zoom. A la compañera se le vale porque fue la primer valiente en escribirlo. De ahí para allá todos no me pueden escribir el día sin mayúscula. My favorite day of the week is Saturday because I don't work too. Very good. Vamos a ver. Va. Según el abecedario, ¿cuál es la primera letra? Según lo, la B. Así que ponga gota. My favorite day of the week is Saturday. Yo también, dice. Because I don't too. ¿Qué no hace el sábado? No trabajo. ¿Y dónde está trabajo ahí? My favorite day of the week is Saturday because I don't work too. Ahora, fíjese bien, si yo le digo, porque no trabajo, is that a positive or a negative sentence? Negativa. Exactly. No, it's negative. Entonces usted dice, a mí mi día favorito es el sábado porque tampoco trabajo. Me explico. Entonces, pero usted me está diciendo, yo no trabajo, mi día favorito es el sábado porque yo no trabajo también. Entonces es no trabajo tampoco. Vamos a ver. Ya había varios así de reojo que no cerraron sus oraciones. My favorite day of the week is Saturday because I don't too. Ahí le faltó el punto y el work. My favorite day is Sunday because I rest. Ahí, my favorite, esa M tiene que ser capital. Sunday tiene que ser capital. I, ¿qué dijimos de I? Del personal pronoun I. Mayúscula. Mayúscula. ¿Y con qué terminamos la oración? Con punto. Exactly. Period. Con un period. My favorite day of the week is Saturday because I don't work too. Period. Todos los que están, si les está olvidando la mayúscula, el punto, ya les voy a dar la dirección para que me manden pupusas como castigo. My favorite day of the week is Saturday because I don't work too. Period. My favorite day of the week is Friday because I go out to have fun with my friends. Oh my God. Period. My favorite day of the week is Sunday because I don't, ¿qué? ¿Qué no hace el domingo? My favorite day of the week is Sunday because I rest. Very good. Nice. My favorite day of the week is Sunday because I don't work. Nice. My favorite day of the week is Friday because I go out to have fun with my friends. Period. Me faltó el period ahí. Okay. Sunday because I don't work. Saturday because I leave early. Saturday va con capital. I va con capital. Y se cierra la oración con punto. My favorite day of the week is Saturday because I visit my family. I visit. Ese I va con capital. Okay. My favorite day of the week is Saturday because I get up late. Get up late. My favorite day of the week is Saturday because I sleep in my country house. Oh my God, look at you. My favorite day of the week is Friday because the weekend starts. Good. Le faltó ahí le faltó el punto y escribir start con T al final. Yes. Si quiero poner, digamos, como mi día favorito es el domingo porque siempre hago algo nuevo. Okay, my favorite day is Sunday because I always do something new. Because I always do something new. Because I don't work. Okay, good, very good. Todos se dieron a entender. Very good, very good.
les volví a poner el ejemplo. Cuando usted estaba, aprendió a hablar español, usted empezaba a hablar con palabras. Agua, decía. Comida. Jugar. Y la entendían. Entonces, lo están haciendo muy bien porque me están respondiendo con long sentences. Very good. Congratulations. Nice. A ver, ¿cuál es el día que menos le gusta a usted? Monday. Monday. Why Monday? Como dijo que era muy, muy cansado. Tiring. It's very tired. Tiring. It's hectic. It's hectic. Ajá. O digamos, usted fue de paseo y fue a un lugar lejos y pasó todo el día retirado. El lunes, obviamente, se va a levantar cansado. Ya. Yeah. So, sucede, dice, ah, el domingo descansar. Más está dolorido, terminó a la noche. Ok, questions or comments. Vamos a hacer el, ¿cómo se llama? Voy a pasar lista before anything. Oh my God, let's see. Where? Because is I do something new. Yes, my favorite day is Sunday because I always do something new. Me faltó el always. Ajá. I always sería, ¿verdad? I always do something new. Okay. Okay, vamos a pasar. How do you say pasar lista in English? Take attendance. Alberto Vladimir. Present, teacher. Very good. Carla María. Carla María. Okay, she's absent. Present. Oh, okay, good. Thank you. Present. Okay, Catherine Alexandra. Present. Good. Damaris Cabrera. Present, teacher. Good. Samantha Sarabia. Here. Okay. Ayer estuvo presente, ¿verdad, Samantha? Yes. Okay. Edwin Isaac, absent. Emilia Hernández, present. Good. Gisela Enriquez, present. Good. Henry Ramírez, present, teacher. Good. Idalia Dueñas, present. Good. Jennifer Herrera. Present. Good. Carla Brizuela. Present, teacher. Uh-huh. Kelly Díaz. Present. Good. Crisha Torres. Present. Uh-huh. Levy Cruz. Okay, she's absent. Lillian Franco, are you here? Mm-hmm. Lillian Franco, she's absent. Manuel Garcia. Present. Good. Margarita Rosemary. Present. Good. Marlee, he asked for permission. Mayra Valladares. Present. Good. Mónica Marcela. Nelson Rivera. Present. Good. Rebeca Bonilla.
Present, teacher. Very good. Stephanie Guadalupe. Stephanie Guadalupe. Present, teacher. Good. And Yancy Canales. Present. Very good. Thank you. Okay. So, ya les di 30 minutos a sus compañeros para que se incorporaran. So, we go with the exam right now. Como le vuelvo a repetir, puede consultar su cuaderno, puede consultar su libro. Siempre y cuando usted me dé las respuestas correctas, estamos bien. Give me a second. Can you confirm that you received the exam? Yes, teacher. Okay, entonces ahí puede ver part one. Ahí entro yo a deletrearles. Part two, según de quién están hablando, usted va a decidir si es am, is, are. Part three, write five occupations or professions in your office. Part four, write four activities you do every day. Part five, answer the following questions. Usted va a responder según lo que le estamos preguntando. Okay, are you ready? Solo es el número tres sería, teacher, o... ¿cómo? No le, no, no. El presente simple de la página 28. Ese no te va. No, ahí lo que va a hacer es responder el examen. Ahí, como lo vuelvo a repetir, ahí usted sabrá dónde está, en qué parte del libro o en qué parte de su cuaderno tiene los apuntes. ¿Me explico? ¿Están claras las instrucciones? Está hablando de la parte 2. Esto lo vamos a hacer en el cuaderno y vamos a enviar la foto o algo así. Si usted puede bajarlo y llenarlo en Word, me va a hacer la vida un millón de años más fácil. Pero si por alguna razón le okay. cuesta desde el teléfono, puede escribirlo en cuaderno, en letra legible, porque imagínense, voy a estar ahí adivinando qué me quiso decir. Entonces le tomo una foto y me lo envía al WhatsApp. Questions or comments. Y en la parte 1, teacher, dice, listen to your facilitator, spell some words. Correcto. Yo le voy a dictar cuatro palabras, si usted las viene escribiendo. En la parte 2, según de quién estemos hablando, usted va a escoger si el complemento mejor es am, is o are. En el 3, usted va a escribir cinco ocupaciones o profesiones. En la parte 4 va a escribir cuatro actividades que usted hace todos los días. Y en la parte 5 usted va a responder según lo que le están preguntando. Questions or comments? Teacher, cuando dice la parte 1, parte 2, es el literal 1 y el literal 2. No, ahí dice part 1, esa es la parte 1. Part 2,
es la parte 2 y así sucesivamente. ¿Y eso en qué página está, teacher? Le envié el examen al WhatsApp chat. Entonces necesito que me confirme que lo puede abrir. Aquí el teléfono. Está en el WhatsApp chat. Y lo que yo no entendí, teacher, es que si lo vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Vaya, si, le vuelvo a repetir, es un Word document. Si usted está conectada a una máquina y si me lo manda ya con las respuestas, se me va a hacer bien fácil a calificarlo. Si por alguna razón usted no puede llenar el examen en sí y se le hace más fácil copiarlo en su cuaderno con letra legible, le tomo una foto y me lo envía. Teacher. Perdón, sí, que del teléfono no se puede hacer. Intente hacerlo. Si puede hacerlo, hágalo. Yes, Rosemary. Perdón. En la parte número 2, en la 3, no sé si es un error en el examen. Un cuaderno. Dice Carla, is our sí. New classmate. Sí, fue un error, les puse la respuesta. Ya me puso la respuesta. Correcto. Yes, fue un typo. Ok, any other questions? Yo necesito que todos... Ya tenemos una buena. Correcto. Entonces necesito que todos, sin excepción, me diga, sí, yo sé qué tengo que hacer en el examen ahorita. Y le vuelvo a repetir, abra su cuaderno, abra su libro, y con que sepa qué es lo que tenemos que hacer, estamos bien. Questions, comments? ¿Qué pasa, Alicia? Ok, entonces lo dejo con su examen y aquí voy a estar yo por cualquier duda. Entonces hacemos primero las demás partes y de último. No, perdón. Ahorita voy con number one. Aquí va el dictado. Pay attention. Number one. Esta está muy larga. Ok, number one. N-A-I-L. N-A-I-L. Si tiene problemas para diferenciar si fue B o P, si fue M o N, read my lips. N-A-I-L. That's number one. N-A-I-L. Number two. I-N-K. I-N-K. Observation. Si por alguna razón en el momento usted no se acuerda qué es I, escríbalo tal como lo oye. I. Y después se va al abecedario a ver. Si usted no se acuerda qué es J, escriba así. J. Tal como lo oye y después se va a buscarlo al abecedario. So, dijimos que la número 2 era I-N-K. Number 3. C-A-S-E. C-A-S-E. Number 4. Z. Repeat. Okay. Number 4. Z-O-O. Z-O-O. Todas se las voy a repetir, no se preocupe. Z-O-O. So, let me repeat. Number 1. N-A-I-L. Number 2. I-N-K. I-N-K. Number 3, C-A-S-E. C-A, C-A-S-E. Y como lo vuelvo a repetir, si usted no se acuerda qué significa A, ponga así como lo oye y después lo busque en el abecedario.
C-A es E. En number four, it's Z-double-O. Z-double-O. Does anybody need repetition? ¿Alguien necesita que le repita alguna? Sí, yo recuerdo. Ok, ahorita le voy a repetir todas. Carla Ramírez, ya apareció. Es que se me desconecta, tengo falla en el internet, pero ahí he estado. ¿Cuál es su apellido? Ramírez. De Castaneda. Aquí está. Ah, sí, ok. Ok. Number one, pay attention. Deme un momento, teacher. Que la voy a apuntar. Espérese, okay, espérese, porque me está costando un poco. Ok. Vaya, hoy sí, ya, lista. Number one. N-A-I-L. N-A-I-L. Las chicas deberían de reconocer esa. Ah, eso lo he visto en tal lugar. Number two. I-N-K. I-N-K. Number three. C-A-S-E. C-A-S-E. Number four, Z double O. Z double O. Do you need repetition? Or are you okay? Yeah. Okay. Number one, N A I L. N A I L. Number two, I-N-K, I-N-K, I-N-K. Number three, C-A-S-E, C-A-S-E. And number four, Z-double-O, Z-double-O. Si necesita repetición, al final se lo voy a hacer. Let's go. Empecemos con la parte 2. Profe, lo repite, perdón, se me desconecté el audio, no sé si es mi internet o la com. Ok. Perdón. No problem. ¿Cuál, escribió las cuatro, o dos, o tres, o una? No, de ese sí, el número uno ya está todo. Okay. Solo sería lo que están haciendo ahorita, si no escuché. Vaya, ahorita estamos haciendo la parte dos, tres, cuatro y cinco. Ah, ok. Yes. Okay. Y si alguien necesita repetición de las palabras que dicté, lo voy a hacer al final, que, antes de que lo envíen. Ah, ok, ok. Ah, pues sí, no hay problema. Gracias. Good, good, no problem.
Teacher. En la 2 es parter. En la parte 2, prácticamente, es parter. Oh, no, es partner. Yes, thank you for telling me. Partner, yes. Teacher. Yes. En la parte 4, ahí sería las oraciones, como I do, la, 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 o solamente la actividad. Complete sentences using the simple present. Thanks. Good. Voy a levantar un minuto, permítanme. Espérate, Moca, todavía no. La parte 3 solo son de las profesiones que hay donde laboramos o incluyendo cuando hacemos conversaciones con todos. De la oficina. Pero... ¿Diga? De la oficina. Ah, qué caso. Ah, pues solo como tres ahí. Y en tu oficina. No, hay supervisor, cajero. Solo supervisor, cajero, solo somos... Solo son como 3-4 puestos, creo. Ponemos del banco. Pueden ponerlo a nivel del banco. Yo así lo he puesto como a nivel del banco. Puedo incluir el vigilante, por ejemplo, también. O algo así.
La parte 4 sería así como ayer que solo poníamos I get up 5 o'clock. Exactly. Exactly. Yes. Ya terminé, se lo puedo compartir, no me puedo salir, es que tengo que tener un parcial de la universidad. Yeah, send it to my WhatsApp. Okay. ¿Al personal o al del grupo? Al personal, todos al personal me lo envían, por favor. Okay, gracias. Good. Teacher, ¿cuál es el personal? El número mío, o sea, no me lo envía al grupo, sino que me lo envía directamente a mí. Ah, pero ¿cuál es? Lo puede poner ahí porque yo creo que no lo tengo. Sure, ahorita, permítame. Al WhatsApp, ¿verdad? Personal. Ahí en el chat de Zoom se lo puse. Okay, no lo veo. Ahí está, 7988-6261. Es un
¿En dónde dice, teacher? No, no lo puso, que sea en otro, teacher, porque aquí no aparece. ¿O a dónde? Ah, está. Perdón, perdón, se lo envié solamente a una persona ahorita, permítame. Right there, ahí está en el chat, en el Zoom chat. Teacher. Yes. En la parte 5, en la número 2, uh-huh, dice, has your sister have a car? Uh-huh. Ahí no sería has. Uh-uh. No, no, porque estamos hablando de que es mi hermano. No. Porque, porque cuando usted ocupa el do y el does, el verbo siempre va a ser en forma es base. Cierto. Yes. Es cierto, gracias. Good. Teacher, para mandárselo, yo lo hice en un cuaderno, yo lo tengo aparte. Tómele una foto, tómele una foto y me lo envía a mi WhatsApp. Ok. Ya. ¿En cuántos minutos creen haber terminado? ¿10 more minutes? Yes. Sí, okay. Quizás. Ok, 10 more minutes, go ahead. Teacher. Yes, speak to me. Una cosa. Yeah. En las actividades que dice aquí que son diarias, ¿es necesario poner la hora o solo la actividad? Si puede poner la hora, póngala, pero no es necesario. Ah, ok. Gracias. Good. Good. Cuando me envíen su trabajo, póngame su nombre en otro mensaje para en especial si nunca me ha escrito. Yo ya se lo mandé, teacher, no sé si ya le llegó. Ahorita estoy actualizando la información, ya la voy a decir. A lo de las rutinas, si le agrego al de las actividades que hago, ahora se le tiene que poner at, ¿verdad? Ya, yep, ya. Yep.
Mande su nombre, mande su nombre. Ahí me están apareciendo documentos sin nombre y primera vez que me están escribiendo. Eso no sé quién es. Puede repetir, teacher, lo del listening, pero solo el tercero. Tengo duda en eso. Give me a second. C-A-S-E. 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 Ten minutes, people, 10 minutes. Todavía me falta la mitad que lo envíen. ¿Me podría ayudar con la primera parte que creo que es lo dictado? Ok, aquí les va la repetición para todos. Number one. N-A-I-L. Si ya lo tiene y no quiere escucharlo, también puede quitarse los audífonos. N-A-I-L.
Number two, I-N-K. 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 Number three, C-A-S-E. C-A-S-E. And number four is Z-double-O. Z-double-O. Are we okay? Teacher, se lo envié en foto porque he tratado de pasarlo a Word y PDF, pero me lo abrió en internet, entonces. Esta okay, cosa no está problem. Ahí. No problem. Krisha okay. Torres, do you have a question? Yo también ya se lo mandé en foto porque lo hice en el cuaderno. No problem, no problem. Go ahead. Puede verificar, teacher, si ya le cayó el mío. Teacher, ahí me confirma si le llegó el mío, por favor. Tiene un el Palacio Nacional en su perfil. Sí. ¿Perdón? El Palacio Nacional es el que le aparece en su perfil. Yes. Ah, ok. National Palace. Alberto Vladimir Martínez. Yes. Five minutes, people.
teacher. Sí, yo quiero decir que como expresarme de que primera vez florece, digamos, como la plantita, está bien, first time it's bloom. First time it blooms, yes. Okay, thank you. Sure. Three minutes. All right. Thank you for sending your exam. Okay. Okay, so we go to exercise 3. Usted va a escribir 6 daily routines. Donde dice my daily routine, usted va a escribir 6. Les voy a dar 8 minutos para que escriban esas 6 oraciones. I'll put you to work in pairs. Los voy a poner a trabajar en parejas e intercambian la información que tienen ambos. Are the instructions clear? So, number 1, va a tener que escribir 6 actividades que usted hace. When you finish, los pongo a trabajar en pareja e intercambian la información que tienen. Let's go. Okay.
Teacher. Yes. Quería colocar, ordeno mi cama. Y estaba viendo, no sé si es tidy o tidy, no sé, o order. I make my bed. Yo hago mi cama. My bed, sí. Ok, gracias. Good. Teacher, para, yes. Para colocar, yo riego mis plantas. I water my plants. I water my plants. Plants. Plants es P-L-A-N-T-S. Yes. Thank you. Good. Teacher, una pregunta. Ask me. I wake up at 6 a.m. At 6 a.m. Se tiene que decir at 6 a.m. in the morning? Only at 6 a.m. At 6 a.m. or at 6 in the morning. Okay. Pero a.m. y the morning es lo mismo, so escoge una de las dos. Ok, gracias. Good. Two more minutes, people. Two more minutes. All right, let's continue. Ahora que ya tiene sus oraciones, you guys are going to be working in pairs. Y you will share, va a compartir qué es lo que usted escribió. Give me a second. Breakout rooms. Right here. Create. Here we go, people. Yes, Vladimir. Me quedé sin grupo.
Ok, ahorita lo arreglo. ¿Y ya entró a su salón? No, es que activé el micrófono. Cuando lo activé, apareció la opción de unirme y desapareció. Ok. Right there. Yes. Good.
Y breakfast, pupusas. Pupusas. Yep. I leave. Trabajamos todo el día. Hello, ladies. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Did you finish practicing? Yes. Good. Any questions? No. No? Solo era así, ¿verdad, teacher? Exchange information. Las actividades y las actividades de ella en la otra parte. Exactly. Yes. Okay. Okay. Okay, good. Mm-hmm. Hello, teacher. Se prueba, pero yo no sé. Hola, teacher. Hello, hi, teacher. How are you? Fine. Very fine. Any questions about the exercise? No, teacher. No question. Okay, good. Hello, Nelson. I'm sorry, que hasta cuando ya me había salido, que hace ver que me dijo, hello, teacher, ¿cómo están? Ah, sí, no se preocupe, teacher. How are you? I'm fine. Good. Did you finish with the exercise? Yes, teacher. Any questions about the exercise? No? Ah, sí, yo tenía una duda, teacher. Awesome. Respecto, por ejemplo, cuando tengo que decir una hora que no es, digamos, en punto, ¿cómo se pronuncia, por ejemplo, 5:45 a.m.? 5:45 a.m. Ah, ok. Ah, pues sí. Yep. Estaba bien. Solo cuando es una hora exacta, como 10 o'clock, 6 uh-huh. o'clock, ahí le pone o'clock. Ok. También, teacher, había como he escuchado una forma de poder decir, por ejemplo, 7:45, ¿eso cómo se dice? 7:45. La hora la vamos a ver la próxima semana. Y como ya manejan los números, el saber uh-huh. cuándo decir 20 para o uh-huh. las 10, y se les va a hacer fácil a absorberlo. Sí, ok, teacher. All right. See you later. Bye. To our work. Uh-huh. Usted le da un besito al gatito antes de irse al trabajo. Cabal. ¿Así es? Ah, vaya. Sí. How are you? Fine. Good, very good. La otra, I look for the shoes that combine with my outfit. Good. ¿Y los shoes con qué tienen que hacer juego? Ya que lo menciona. Con el cincho. Exactly. Very good. Con el cincho. Nice. See you later. Y la semana pasada, los últimos días, estuvimos saliendo tipo 4:30. Hello, ladies. Samantha and Yancy. How are you? ¿Cómo están? Fine. Good. Did you finish the exercise? Yeah. ¿Terminaron el exercise? Yes. Any questions about the exercise? No? No. Okay, very good. Entonces ya casi nos vemos en el main session. Ya casi termino de dar el recorrido por todos los salones. Ok, see you later. Ok. Yo. Hola, teacher. Hello, ladies. How are you? Hola. Tranqui. Teacher, una pregunta. Ask me. ¿Cómo digo que yo me levanto a las 5:30? Sería, I get up at 5:30 minutes. 5:30 a.m. Sorry. 5:30 a.m. 5:30 a.m. Ajá. Yes, 5:30 a.m.
otra. Y ya, si quiero decir, yo preparo el almuerzo, I prepare lunch. I prepare lunch. I prepare lunch. Exactly. Y la otra que tengo duda. Yeah. Este, para decir que yo llevo los niños a la escuela, I go to the children to the school. No, I take the children to school. Yeah. Or I take my children to school. Mm-hmm. I take my children or the children to school. I take my children to school. No sería to the school, no. To school. Ya después le voy a explicar por qué ese the no es necesario. En español siempre lo ocupamos, la, los, bla, bla, pero in English it's not necessary. Other questions or comments? No. Okay, let's return to the main session. Devolvámonos. Okay. Hello. Hello. ¿Cómo les va? Very good. Okay, very good. Antes que se me olvide, hoy se va a quedar conmigo Crisia Torres, are you here? Crisia Torres. Yes, teacher. Okay, very good. Thank you. All right, so las preguntas que me hacen a medida que ando visitando los salones are good. Son muy buenas sus preguntas. So, cualquier inquietud que usted tenga, please ask me. Y se van acoplando muy bien y van absorbiendo casi que todo lo que estamos viendo. So, congratulations. Ustedes no son básico uno, ustedes ya vienen de practicar y todo eso. Anyways. So, any questions about the exercise? No? Okay, very good. So, nos vamos al último ejercicio. The last exercise is... Teacher. Yes, sir. Le quería hacer una pregunta, bueno, pero es más que todo. Yeah. Si se puede o no se puede, ¿verdad? Es yes, un tema. Ahí, fíjese que estaba pensando, a ver de qué manera se podría o no, tendríamos que estar quizás todos de acuerdo y usted yes. y la institución. Ajá. Sí, podríamos descansar los viernes y alargar, como ya nos desvelamos hasta las 10, media horita más, no es. O sea, podríamos poner media hora más quizás, salir a las 10:30 y descansar, cumplir las 10 horas y descansar los viernes, porque se siente bastante pesadito, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé, pero ahí es un tema de todos, o sea, si todos están de acuerdo. Si usted está de acuerdo, si la institución está de acuerdo, siempre se cumpliría todo, las 10 horas programadas. Sí, fíjese de que de poder se puede, pero eso se establece antes de que empiece el curso. Entonces, okay. Si digamos es algo que usted quisiera aplicarlo para el próximo módulo, tendría que comunicárselo a Inglés Corporativo y ser ellos, tal como usted dice, si todos estuvieran uh-huh. de acuerdo, pasar la encuesta, mire, está de acuerdo y todo, y ver qué es lo que se puede hacer, pero se tiene que hacer antes de iniciar. Antes de hacer papeleo, porque como INSAFOR constantemente monitorea y observa las clases y todo,
va a decir, hey, ¿qué pasó con la clase del viernes? Entonces, inglés corporativo debe de justificarte, y en este caso, pues, está un poquito ya adelantada la clase. Yes. Sí, sí. Ok. Pues la próxima. Very good. No problem. Otra pregunta. Y en el siguiente módulo, ¿siempre usted va a ser el maestro o los van rotando? I have no idea. Me ha tocado seguir con el mismo grupo 2 hasta 3 meses he estado, pero también me ha tocado que solo un mes y el segundo ya van con el otro. It's unpredictable. No sabría responderle eso. Yep. Any other questions? Porque nosotros no lo podríamos como solicitar a usted, teacher. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero como ahí depende si todos... Que usted quiera. No, sí quiero. Me llega a estar con ustedes. Depende también qué tan pronto están presentando los documentos que se le necesitan para que usted vaya al nivel 2. Entonces, hay veces que dice gente, mire, ya no puedo seguir, mire, me voy a cambiar de horario, bla, bla, bla. Entonces, se va haciendo más pequeño el grupo. Entonces, ahí ya tenemos que esperar a volverlo a llenar. Y entonces, ahí es cuando surgen, bueno, el grupo de Francisco se está llenando todavía, pero a Francisco hay que seguirle asignando clases. Entonces, ahí se influye eso. Entonces, teacher, ¿existen otros horarios, no solamente de lunes a viernes? Existe en otra modalidad, siempre son clases de inglés, pero hay una que es de lunes a jueves, de 8 a 9 o de 9 a 10, solo son una hora y son 4 días a la semana. Ya, yep. So, así está la cuestión. Uh-huh. Other questions or comments about the course? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. Ok, let's continue. We go here. Vamos acá. Y nos vamos a part 4. I need a volunteer to read the instructions, please. Dice, create 4 questions with the auxiliary provided. Provided. Ask the question and write the answers. Ok. Entonces usted va a hacer 4 preguntas. ¿Acerca de qué? De lo que se le venga en mente. De preferencia que sea relacionado con su trabajo. Va a hacer 2 preguntas con does y 2 preguntas con do. But question answer included. Va incluida la respuesta. Got it? Let's go.
All right, ladies and gentlemen, we're going to stop right here. Aquí nos vamos a detener. Esta va a ser nuestra, our first activity tomorrow. Have a good night. Thank you for being present. Entonces, se desconectan todos. Y yo continúo con, ¿quién dijimos? Crisia. Crisia Xiomara. Have a good night, people. Good night. 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 See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Hi. Hello, Krisha. Hello, teacher. How are you? Super cansada. Very tired. Oh my goodness. Aquí yo creo que a esta hora ya casi todos andamos que ya se acaba la batería completamente. ¿Cómo madrugamos? Yeah. What time do you wake up? ¿A qué hora se despierta usted? A las 5 de la mañana. That's very early. Es muy temprano. Yeah. And why so early? ¿Por qué tan temprano? Porque me alisto. Y como vivo aquí por el cemento La Bermeja, agarro la 102 para la Gran Vía. Okay. Y hay mucho tráfico y llego como a las 7:20 a la Gran Vía. Ok, de La Bermeja, ¿usted trabaja en la Gran Vía? Uh-huh. En la 10 de septiembre me dijo que vivía. Ajá, yo vivo en la 10 de septiembre. Ok, good, good. Está bien. Ok, felicitarla porque solo lleva una ausencia. Congratulations. Sí, el viernes. Yep, yep. Okay. Do you have any questions about the topics we are covering? ¿Pregunta acerca de alguno de los temas que andamos viendo? Pues quizás por las prácticas ahorita y que vamos haciendo actividades, pues estoy aprendiendo en sí. Good, very good. Mire, con una cosa que aprenda diaria, pues ya es algo. Ahora, si aprende más, pues magnífico. ¿Y de qué manera practica? How do you practice? Me gusta, a veces pongo música en inglés, veo películas en inglés, y cuando tenemos así como tiempo libre en el trabajo, reviso el manual que tenemos, el libro. Good. ¿Ya lo imprimió? Ajá, yo el primer día lo imprimí en el banco. Good. Y me pongo a buscar las palabras, a contestar, cómo se pronuncia. Very y good. Y cosas así. Uh-huh. Very good, nice, nice. Ok. So, está bien, cualquier cosa que usted haga, ¿cómo se llama? Con el inglés, pues va a ser de beneficio suyo. Yep, exactly. So, do you work Saturdays? ¿Trabaja los sábados usted? No trabajamos. Pero hay algunos de sus compañeros que sí se hacen presente. Los que van son los que están en agencia y como nosotros estamos en cobranza, es prohibido cobrar el día sábado, no podemos cobrar las tarjetas. Oh, y eso es de ley. Es de ley, eso es de ley. Ah, ok. Ajá. No sabía eso. Es ley. Entonces, si usted recibe una llamada del banco el día sábado, usted puede demandar al banco porque es prohibido. Ante el gobierno es prohibido. Ok. Entonces, el banco lo que hace es que inicia campaña de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ok. Ah, hoy entiendo. Ok, está bien. Y el sábado, los que llegan son como inbox, como llamadas entrantes, como que usted llame y diga, mire, solo se me olvidó, ¿cuánto debo de mi tarjeta? Sí. Pero sí. Que usted llame. Ah, ok. Very good. Uh-huh. Está bien. Está bueno. Mire, ¿y qué tan cierto es cuando, digamos, embargan a alguien que se pueden llevar todo menos la cama? ¿Es cierto eso? Sí, se puede. Ok, o sea, la cama se la dejan, ¿verdad? No se la llevan. O sí se la pueden llevar. Lo que pasa es que como ahí queda el inmueble completo, entonces usted puede sacar las cosas, va, pero como el inmueble queda, ajá, eso le queda. Le digo porque el banco tiene bastantes inmuebles en sí, y
uno de esos cuando estuvimos en pandemia, ahí estuvimos trabajando en una casa bien bonita aquí por Metrocentro. Ajá. Era de un señor que él tenía negocios de moto. Ok. Como ya no siguió, el banco se le embargó y ahí puso el call center. Cuando estuvimos en pandemia, el banco ahí lo puso y trabajamos mucho tiempo, casi como, casi como 8 meses estuvimos ahí trabajando. Really? ¿Le embargaron la casa al cliente? Le embargaron la casa al cliente. Oh my God, qué lástima. Entonces, usted puede sacar la cama, pero ya el terreno ya es del banco. Sí, correcto. No, yo me refería porque no sé quién me comentó de que, vaya, digamos, usted cae en mora y le terminan embargando, no sé cómo es que funcionaba, pero no el inmueble, sino que, digamos, usted tenía de garantía todas sus cosas, se le podían llevar todo menos la cama, o no sé cómo fue que me contaron. Es que depende de la garantía que usted ponga. Digamos, yo saco un préstamo y le va a decir el banco, ¿qué garantía va a dejar usted? Porque el préstamo que le estamos dando es más alto del ingreso que usted está teniendo. Sí. Pero ¿cuál es su garantía? Viene usted y le dice, mire, yo voy a poner de garantía mi carro porque está mi nombre. Entonces, ajá, como usted ya no terminó, llegó 3-4 meses en mora, ya no puede pagar. Y como queda la garantía del carro, la compra-venta, el carro ya es del banco. Sí, 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 entiendo. Sí, depende de la garantía que usted haya dejado. Depende de la garantía y depende del producto que tenga. Ahí depende. Ok, very good, nice. Okay. Es bien bonito el puro. ¿Le gusta llamar a usted a los...? Ay, a mí me encanta. Really? A mí me encanta mi trabajo. Ok, good, good. Pero imagino que a alguien le ha de haber salido de algo pesado. No sé. Sí, sí, muchas veces. Y me han llegado a buscarme. ¿De verdad? Sí. Oh my God. Han llegado. Hace poco llegó un señor porque él tenía una tarjeta. Ajá. Y tenía 2 días de vencimiento. Entonces en el contrato dice, en la cláusula dice que si usted llega a tener una cuenta de ahorro o usted le depositan por medio de nosotros y usted tiene un producto en mora, nosotros podemos pasarle todo el efectivo, ajá, a la tarjeta que tiene. Yeah. Y ese día el cliente me había pagado y yo vi que tenía como $500. Y $500 para la tarjeta al día, porque a mí me cuenta el cash. Yeah. Entonces, porque ahí le dicen el cash, o sea, el efectivo. Entonces, y yo le pasé y el siguiente día llegó a buscarme que por qué. Oh my God. ¿Por qué le había agarrado su salario? Sí, sí, bueno. Hay que ser buenos administradores de las finanzas. Sí. Yeah. Eso somos nosotros, pasamos cargo. Okay. Los cargos. All right, good, good. Okay, Krisha, any questions or comments before we finish the call? We finish. Okay, good. Thank you very much por estos minutos extras. I'll be seeing you tomorrow. Have a good night. Good night, teacher. Bye-bye. Bye.